Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de depósito de películas delgadas por RF Sputtering. Esta va a ser un taller, ¿verdad? Va a ser muy, muy práctico. Y lo que vamos a estar haciendo es combinar un poquito presentaciones de PowerPoint con el manejo de este equipo, ¿no? Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Lo primero que vamos a ver es el vacío. Entonces, aquí tengo esta cámara y vamos a hacer un zoom. Y lo que vamos a ver es, primero lo vemos, sí, dime. Primero lo vemos en la práctica y luego vemos un poquito la teoría mientras se va haciendo el vacío. Entonces vamos viendo de qué estamos trabajando, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es encender el equipo. Voy a encender el breaker que siempre me ponemos. Tenemos un breaker que no había encendido, siempre lo ponemos por seguridad, ¿verdad? Entonces, el equipo siempre, siempre lo dejamos descansar con vacío. Miren, se quedó con 3.9 a la menos 1. Entonces, nosotros vamos a prender ahorita la bomba mecánica. ¿Ok? La bomba mecánica es esta bomba. ¿Ok? Esta que está abajito. Esa que se ve blanca. ¿Ok? Esta. Ahora van a ver el ruido y la vamos a prender con el botón que está aquí, bomba mecánica. Y vamos a abrir el gate valve que es manual. Aquí la baje giro. Y conecto lo que es la campana de vacío con la bomba mecánica. Ahorita ya está trabajando la bomba mecánica. Como les platicaba, lo que vamos a hacer es hacer un depósito y luego vamos a abrir el equipo. ¿Okay? Cuando este equipo llega abajo de a menos uno, se prende vacío. ¿Esto qué significa? Significa que ya puedo prender la bomba turbomolecular. Entonces aquí tenemos, vamos a dejar trabajar un momentito, está 3.4 a la menos 1, y así va bajando lentamente. O sea, tienen que tener un poco de paciencia en el taller, ¿no? También se trata de ser pacientes. Tenemos Doctor, ¿por qué es importante que se trabaje el vacío? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver en el PowerPoint, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es evacuando esta cámara. Le estamos sacando todo el aire. Y hay dos tipos de bombas. Bueno, hay muchos tipos de bombas, ¿no? Pero las que tenemos aquí en este equipo es una bomba mecánica, que es esta bomba, y una bomba turbomolecular que está aquí adentro. Ok, voy a ver si le hago zoom. Y vemos un poquito la bomba turbomolecular. Está ahí metida entre todo eso. Sí, aquí pueden ver, ¿sabes? Aquí atrás está, atrás de estos tubos está la bomba turbomolecular. Atrás de estos tubos. Entonces, ¿qué nos dice la bomba? Las dos bombas trabajan en serie. Ahorita le prendimos la bomba mecánica que está bajando y esta bomba mecánica trabaja cuando estamos en un régimen cuando el aire todavía es un fluido. ¿Okay? Cuando el aire es un fluido que tú puedes
comprimirlo, que si tienes el aire en un recipiente y lo comprimes, pues aumenta la presión por todos lados, ¿no? Ahora, si tú jalas el aire, se comporta como un fluido porque viene hacia ti todo el aire. Cuando ya estamos en un régimen molecular, cada molécula se mueve por separado. O sea, hay muy poquita interacción entre moléculas. Entonces, si tú quieres evacuar algo que tiene muy poca interacción entre moléculas, entonces hay que ir sacando molécula por molécula de la campana. Cuando hay mucha interacción entre las moléculas del aire, entonces el aire se comporta como un fluido. Vamos a prender la bomba turbomolecular. Entonces, vamos a hacerle zoom. Este es el controlador de la bomba turbomolecular. ¿Ok? No sé si se logren ver los números, ¿verdad? Aquí hay una cosa que se llama standby. Le voy a quitar, lo voy a poner en off. Standby limita las revoluciones a 18,000 revoluciones. Y lo que voy a hacer es encender esta bomba y vamos a ver cómo va bajando el vacío. La bomba debe de correr a 90,000 revoluciones por minuto. ¿Se alcanza a ver el número? No se aprecian los números de la pantalla. Hay un 90,000 acá, ¿no? Y aquí nos dice cuál es la velocidad de la bomba, que ahorita es 0 revoluciones. Pues cuando la bomba acelere, ustedes van a ver que esto baja rapidísimo. Entonces la voy a encender. Aquí está empezando. 700,000, 2,000, 3,000 revoluciones. Voy a prender este sensor de alto vacío. Ya estamos en 9,000 revoluciones, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000. No se ve la pantalla, ¿no? De donde está bajando el vacío. ¿Perdón? No se ve la parte de... Pues donde está, no, a la izquierda, donde está marcando la presión. Pero esto sí lo estás viendo, ¿no? Nada más veo el menos 2. Ah, sí, ya vi. Listo. Ok, entonces esa está bajando. Pero este sensor tiene sus limitaciones. Llegó un momento en que ya no puede medir más vacío. Entonces, va bajando lentamente hasta que se ponga muy bajo. Y entonces empezamos a medir con este sensor. Ahorita que arranque, vamos a ver un vacío razonable. Este es un sensor que le llaman de cátodo frío. Es un cold cátodo. Pues, en cualquier momento empieza a funcionar. Y aquí tenemos que ser un poco pacientes. Tiene que haber un evento de ionización para que este sensor empiece a trabajar. Bueno, para no aburrir a nadie, lo que vamos a hacer es empezar a hablar sobre el vacío. ¿Ok? La bomba ya llegó a los 90,000. Ya debe. Entonces, en cualquier momento enciende eso. Vamos a hablar de vacío. Esto le va a llevar un tiempo. ¿Ok? Entonces les voy a compartir en pantalla este PowerPoint. Entonces, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Correcto. Entonces, miren, ¿qué es el vacío?
Entonces podemos ver que el vacío pues es un espacio, es un volumen que está sustancialmente sin materia. Esto, ¿qué significa que esté sin materia? Que no hay ninguna partícula, que hay muy pocas moléculas adentro de esta cámara. Obviamente la presión es mucho menor que la presión estándar, ¿no? Ahora, el vacío, si tú hicieras un vacío realmente perfecto, ¿significa que no hay nada adentro? Esa es una de las preguntas interesantes. Pues miren que siempre va a haber algo, ¿no? Porque el vacío tiene sus propiedades, ¿no? Según la mecánica cuántica, que está probada y reprobada, ¿verdad? Aún el vacío completo no va a llegar a serlo totalmente, tiene sus propiedades. Por ejemplo, las paredes emiten fotones. Los fotones emiten luz, ¿verdad? O sea, la luz está compuesta por fotones. Entonces, estos fotones tienen un momentum. Entonces, el momentum de los fotones genera una cierta presión. Entonces, si tú consideras a la luz como una partícula, pues estaríamos hablando de que pues el vacío pues puede tener alguna partícula. ¿Para qué quiero el vacío? Que esa era la pregunta que se estaban haciendo, ¿no? Pues si tú quieres generar, por ejemplo, un haz de electrones que pase y que vaya de un lado a otro, si hubieran moléculas de aire, chocarían con las moléculas del aire y no avanzarían, vamos, ni un milímetro. Entonces, tienes que reducir la cantidad de colisiones que pudiera tener ese electrón para que finalmente pueda transportarse. ¿Ok? Evita la reacción química. Si tú quieres evaporar un elemento. ¿Evaporar un elemento qué significa? Ponerlo en calentado a 600, 800 grados. Y entonces, si hubiera aire en el interior, si hubiera oxígeno, este elemento se puede oxidar. Al menos la superficie se va a oxidar. Entonces, al quitar todo el aire, evita la reacción química del elemento evaporado. Remueve contaminantes en la superficie, donde vas a depositar el material, por ejemplo, agua. Y también reduce mucho el flujo de partículas sobre un sustrato. Por eso quieres tener el mejor vacío posible. Por ejemplo, a una presión de 10 a la menos 6 torr, se forma un monolayer en un segundo. ¿Cómo medimos el vacío? Bueno, se mide en unidades de presión. La presión del sistema internacional es el pascal. Esa es la unidad SI estándar, ¿no? Pero también se mide en torres o en torre chains, ¿no? Un torr equivale al desplazamiento de un milímetro de mercurio en un manómetro. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. También pueden medirse el porcentaje de la presión atmosférica. Ahora, ¿por qué medimos la presión? Voy a dejar de compartir. Ya están viendo aquí. ¿Por qué medimos la presión en torres? Si ustedes ven aquí, ya tenemos la presión. Este está low. Está más abajo, y esto está en 5.1 por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 torres. Usamos el torr por la misma razón por la que hablamos español. Si nuestros padres hablaban español, pues nosotros hablamos español. Entonces uno se acostumbra a las unidades. Entonces, si nuestros padres académicos medían las cosas en torr, uno las mide en torr, ¿no? Pero bien se podrían poner los sensores en pascales.
Les voy a compartir nuevamente la presentación. Bueno. Y aquí tenemos los tipos de sensores, ¿no? Sin embargo, en el vacío no todo es tener una bomba y tener un medidor de presión. Tienes que tener cuidado con los materiales que usas en todo el sistema de vacío, ¿no? Hay que ver cuáles son las presiones de vapor de equilibrio de los materiales. O sea, a la evaporación y sublimación en el vacío de un material se le llama degasamiento. Un material, por ejemplo, tú tienes una pared de acero inoxidable. Agarra, tú la expones a la atmósfera, y bueno, esa pared, todos los elementos que están en la atmósfera pueden difundir en la pared. El agua, la humedad, se puede absorber en la pared. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tarda el vacío en hacerse? Porque cuando tú lo vas sacando, las moléculas absorbidas se tienen que ir quitando del material. Y al irse quitando el material, las vas sacando con la bomba. Entonces, hacer vacío lleva tiempo. Si tú quieres hacer ultra alto vacío, ¿verdad? ¿Cuál es el ultra alto vacío? Ah, no lo hemos visto. Pero si tú quieres hacer un vacío que vaya de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, no puedes bombear menos de 3 días. Y además calentar todo el sistema para que la humedad absorbida, todos los absorbidos, oxígeno absorbido en la superficie, etcétera, salgan del material. Y todo lo que se haya difundido adentro del material, igual salga. Recordemos que hay átomos pequeños, ¿no? Tenemos helio, hidrógeno, etcétera, que también pueden ir difundiendo. Entonces, el vacío no tarda, lleva tiempo, ¿no? Aquí tenemos la presión de vapor de algunos materiales, ¿no? El agua, por ejemplo, tiene una presión de vapor de 15 torr. Un pegamento epóxico especializado para vacío tiene una presión de vapor de 10 a la menos 9 torr. Entonces, nomás para que nos demos cuenta, ustedes pueden hacer el experimento. Bueno, tal vez en Tampico no, pero en algún otro lado donde haya muy, muy poquita humedad, lo que hacen es poner una cubeta de agua y nada más la dejan asentar. O sea, y el agua solita se va evaporando. Esa es la presión de vapor, ¿ok? Aunque, o sea, el agua sabemos que tiene una transición, ¿verdad? A 100 grados centígrados, de líquido a gas. Sin embargo, tú dejas un vaso asentado, y conforme pasa el tiempo, el vaso va disminuyendo y nadie se tomó el agua, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que las moléculas de agua están saliendo del vaso y se están incorporando a la humedad. Hay una diferencia de concentraciones. Siempre que hay una diferencia de concentraciones, va a haber una fuerza de difusión. Entonces, van saliendo. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué materiales vamos a usar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos materiales muy buenos, ¿no? Por ejemplo, a 400 grados centígrados, que ya es la presión, ya es una temperatura relativamente alta, el aluminio tiene una presión de vapor de 10 a la menos 11 torr. O sea, el aluminio es un buen material para alto vacío. El cobre, 10 a la menos 12 torr, muy bueno. Obviamente, el acero inoxidable es muy bueno. El zinc, sin embargo, no lo puedes poner en tu sistema de vacío. Tiene una presión de vapor muy pequeña. Entonces, no puedes hacer elementos que tengan zinc. No puedes meterle a un sistema de vacío elementos que contengan cadmio, porque entonces no vas a lograr un buen vacío. El nivel de vacío que pueda tener un equipo también es importante, ¿no? Porque la contaminación que tú puedas tener en la película que tú estás haciendo tiene que ver con la velocidad a la cual tú deposites los átomos en la superficie.
y la cantidad de contaminantes que haya en la atmósfera. Esto, y también tiene que ver con la adherencia que tenga cada contaminante en tu capa, en tu superficie, ¿no? Entonces, se dice, ¿verdad?, que podemos tener la formación de monocapas. Si estamos a 1 por 10 a la menos 4, en una centésima de segundo puedes formar una monocapa atómica. Vamos a 10 a la menos 4 torr. No es una presión alta. Y 10 a la menos 6 torr en un segundo. Llegar a 10 a la menos 6 torr tampoco es tan trivial. No es trivial. Requieres muchas horas de bombeo. ¿Ok? Y este es un sistema limpio. Aquí están los rangos de vacío. ¿Verdad? Tenemos la presión atmosférica, 760 torr. Bajo vacío, ¿verdad?, puedes empaquetar alimentos, etcétera, al vacío, ¿verdad? 760-25 torr. Vacío medio es de 25 a 1 por 10 a la menos 3 torr. Ese vacío medio es muy usado, ¿verdad? Porque, sobre todo cuando incorporas un gas inerte a tu sistema. Aquí les voy a dejar de compartir esto para que platiquemos del vacío medio, ¿verdad? Voy a abrir el. Miren cómo está la presión. ¿Ya vieron? 3.4 a la menos 5. Esa es una buena presión. Podemos crecer el sputtering con esa presión. Aquí les voy a mostrar esto, que es la entrada de gases. Aquí tenemos esta entrada de gases, donde aquí tenemos argón y aquí tenemos nitrógeno. Obviamente son gases de ultra alta pureza. 99.995 de pureza. Y si yo giro esto para este lado, a ver, no alcanza, pero voy a girar un poquito la cámara. Por ejemplo, a ver, uy, creo que no se ve bien. Déjenme. Ahí está, ahora sí se ve. Aquí tenemos, por ejemplo, un horno tubular. Entonces, este horno tiene un sensor aquí de bajo vacío y de este lado sale la bomba mecánica. Entonces, este horno, ¿qué se hace? Se evacúa y luego entra aquí gas nitrógeno o argón, lo que queramos. Entonces, se flushea con nitrógeno y argón para que este nitrógeno y argón de alta pureza arrastre cualquier molécula que haya. Y luego se regula la presión adentro de este cilindro de vidrio. Es vidrio, es de cuarzo, el vidrio este, ¿verdad? Y entonces podemos aquí ya hacer cualquier tratamiento térmico. Podemos hacer un tratamiento térmico, por ejemplo, este lo hemos llegado a 900 grados, ¿no? Entonces podemos poner aquí una película, ¿no? 350, 400 grados. Y aquí podemos poner algo para evaporar. Por ejemplo, si queremos evaporar azufre, que es lo que hemos estado haciendo, pues ponemos un botecito de azufre a 130 grados, entonces ponemos argón y ese azufre que se va evaporando es arrastrado por el gas argón y llega hasta una superficie, ¿verdad? Hasta la superficie, por ejemplo, supongan estaño, y esta superficie está a 275 grados, y conforme va llegando el azufre, pues el azufre va difundiendo y generas sulfuro de estaño. Entonces, esto se maneja a ese rango de vacío. Igual, el sputtering, que es nuestro tema de hoy, el sputter también se maneja
en esos rangos de vacío, ¿no? Después la comparto. Esto no solo es un taller de RF Scootering, ¿no? O sea, esto a ustedes, ¿verdad? ¿No? A Rafael, a tus colegas, etcétera, también les puede servir para mandar muestras, ¿ok? O sea, tú mandas y aquí las procesamos con todo gusto. Les voy a compartir la pantalla. Seguimos avanzando. Estamos aquí y nos habíamos quedado en vacío medio. ¿Pero? Luego pasamos al alto vacío. El alto vacío, con el alto vacío ya podemos evaporar un material en una atmósfera sin prácticamente sin contaminante, y podemos hacer depósito de películas delicadas. Por ejemplo, podemos evaporar aluminio si queremos hacer un espectro, ¿no? Aquí les voy a girar la cámara y les voy a mostrar un equipo, ¿no? Que tiene alto vacío. Luego tenemos el ultra alto vacío. 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. El ultra alto vacío lo usan, por ejemplo, a ultra alto vacío hay equipos de fotoemisión. En los sincrotrones usan ultra alto vacío, ¿no? Todo el anillo de electrón está a UHB, ultra alto vacío. Y bueno, si tú quieres, y el ultravioleta, ¿verdad? Tienes que estar conectado directo al sincrotrón. Entonces, los equipos tienen que manejar esta clase de vacío. Para manejar esta clase de vacío, ya no te basta con una bomba turbomolecular. Necesitas lo que sería una bomba iónica, por ejemplo, o una bomba de las de criogénicas, ¿no? O incluso todas las bombas juntas, ¿ok? Para que tengamos vacíos muy, muy fuertes. El espacio exterior, por ejemplo, pues en el espacio exterior, vean qué vacíos hay en el espacio exterior. En el espacio exterior tú podrías llevar, ya estás en el vacío. Entonces ya no tienes, tienes todos los problemas del mundo, pero para cuestiones tú podrías llevar en un satélite un bulbo, un sistemita de vacío, y si lo pones en el espacio, pues no hay que hacerle vacío, ya estás en el vacío. Entonces eso genera ciertas tecnologías que pueden ser útiles en el espacio. Vamos a... Yo no quiero girar esto. Miren, voy a girar esto para que vean una. Y aquí, por ejemplo, tenemos. Y todo esto mientras hace vacío el scootering. Aquí tenemos un sistema de vacío. Entonces voy a ir para allá. Y lo que tenemos, la bomba mecánica que está allá atrás, pero esta que ven acá, es una bomba difusora. Ahorita vamos a ver cómo funciona la bomba difusora. ¿Ok? Es una bomba difusora. Aquí, y aquí adentro está una campana. Y aquí tenemos los evaporadores. Ahí voy a platicar en la presentación cómo están los evaporadores. Igual tenemos un sensor de alto vacío. Y tenemos aquí un conjunto de transformadores para calentar los evaporadores. Voy a regresar a nuestra pista normal. Es esta. Como ven, ya tenemos 2.5 a la menos 5. Ya podríamos empezar, ¿no? Lo que voy a hacer es, este equipo necesita
El equipo necesita que el magnetrón, que lo vamos a ver ahorita, se enfríe. Y necesitamos aire a presión. Entonces voy a prender aquí el compresor. Ya pueden oír un ruidito, ¿no? Voy a cerrar esta puerta para que disminuya el ruido. Como ven, ya se prendió el foquito del agua. O sea, ya tenemos agua recirculando en el sistema. Esa agua la controlamos con una computadora que está aquí. Y le regulamos la temperatura al agua. Ahorita el agua está a 23.5 grados. Y bueno, la temperatura objetivo va a ser 21, pero no hay ningún problema. Entonces tenemos un software, ¿no?, para controlar el chiller. Vamos a... Voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver el sistema de vacío que ustedes ya vieron, ¿no? El sistemita que les mostré allá atrás, pues tiene la base, tiene una campana, tiene pasamuros. Los pasamuros son importantes porque nos permiten meter corriente eléctrica, medir temperatura, meter algún líquido refrigerante, etcétera, a través del muro del sistema y no sin romper el vacío, ¿verdad? Por ejemplo, este es un pasamuros eléctrico. Metemos dos cables adentro del sistema de vacío, ¿no? Y esto es lo más sencillo que se puede hacer. Fue lo primero que hicimos, ¿no? El sistema de crecimiento puede ser tan simple como una barrita que tiene allá adherido un material. En este caso era cromo adherido. Bueno, tú le haces pasar una corriente a esto. Esto se calienta a temperaturas altas, muy altas, y se evapora el cromo. ¿Okay? Tengo una duda. Sí, dime. ¿Esa campana de vidrio tiene que ser de un espesor específico para evitar implosionar? Sí. Mira, te la voy a mostrar aquí para que la veas. Déjame compartir. Aquí tengo una disponible, por así decir. Te la voy a mostrar para que veas. Sí, aquí está una campana, ¿no? No me estoy checando que sí se vea, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí se ve el grosor. Ahí está. Entonces, es una campana de Pyrex. Y sí, el espesor sí es casi como un centímetro. Un centímetro. Y se venden especialmente para esto. Okay. Debe estar templado, me imagino. Es importante, ¿verdad? Si tú ves aquí, tenemos esta rejilla. Es una rejilla metálica. Porque lo que tenemos aquí es un cilindro de vidrio Pyrex. Entonces, si en caso de que haya una implosión, esta rejilla evita que haya un accidente mayor, ¿no? Somos pocos, estamos en confianza. A ver, aquí tenemos una bomba difusora, que es esa verde que se ve allá. Y esa bomba, aquí tenemos toda una serie de tubos, etcétera, de vacío y la bomba mecánica. Y eso es lo que completa el sistema de vacío. Tenemos la bomba difusora, la bomba mecánica, la campana y válvulas. ¿Okay? Aquí está un diagrama completo.
donde tenemos la bomba difusora, tenemos un chiller, ¿verdad? Tenemos un compresor porque algunas válvulas son electroneumáticas. Tenemos la bomba mecánica que se conecta a la bomba difusora. Tenemos una válvula de venteo, porque una vez que hiciste el vacío, pues tienes que tener manera de romper el vacío. Entonces tienes una válvula para introducir aire a la campana. ¿Verdad? Es este el que les mostré. ¿Ok? Aquí es una foto. Así es como está actualmente, mucho más sofisticado que esto, pero así está actualmente. Por ejemplo, con esto puedes hacer espejos muy buenos, ¿no? Evaporas aluminio, por ejemplo, y generas un espejo, cromo, etc. Se pueden hacer otro tipo de sistemas de crecimiento en espacio cerrado. Y bueno, en general, generas películas delgadas. Pueden ser tan delgadas que pues, se ven transparentes, aunque sea un metal. Vamos a dar un poquito de este cargado. Aquí tenemos las bombas de difusor, las bombas de vacío. Aquí vamos a poner los videos de estas tres bombas, ¿verdad? Ahorita la bomba mecánica, pues para que vean cómo funciona. Es mucho más ilustrativo un video que... Así funciona la bomba. Si ustedes ven, estas paletas que son de, en general, esas paletas son de grafito, esas paletas jalan el aire, ¿verdad? Y lo sacan por acá. Jalan aire y lo sacan por acá. Esta es una bomba de paletas, ¿ok? Obviamente, el mantenimiento consiste en cambiar las paletas y otros tipos de accesorios. Pero duran mucho, ¿eh? Tienen una durabilidad muy, muy alta. Esa sería una bomba mecánica. Nos pasamos a la siguiente, que es la del sistema de vacío. Esta es una bomba difusora. Vamos a evitar un poquito. La bomba difusora, lo único que tiene es un elemento calefactor en la base. Y lo que va a hacer es evaporar el aceite. Obviamente es un aceite especial. Para calentar el aceite, es muy usada en la industria la bomba difusora.
Y tenemos la bomba turbomolecular. No tiene sonido. Pero miren, es una turbina. Y las aspas son las que van golpeando las moléculas que quedan en el sistema y las van echando para abajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos bomba mecánica, bomba turbomolecular. Tenemos un vacío suficientemente bueno, 1.8 a la menos 5, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, con esto ya le hicimos una limpieza al sistema, ¿ok? Evacuamos, limpiamos el sistema. Lo que vamos a hacer es, para introducir el gas argón, que es que necesitamos el gas argón para el sputtering, voy a poner la bomba mecánica, la bomba turbo, en modo standby. La ponemos en modo standby. Ok, y bueno, ya se confirmó. Y ahorita va a bajar sus revoluciones, porque yo no puedo meter argón si la bomba está a 90.000 revoluciones. O sea, la voy a quemar. Esto lo voy a apagar. Ya hicimos suficiente. Entonces, mientras la bomba va bajando de velocidad para que ya pueda introducir el gas argón, vamos a... A ver los... La presentación. Aquí tenemos esta presentación, ¿no? Esta técnica de RF sputtering, ¿para qué nos sirve? ¿Qué se hace con este RF sputtering? Lo que hacemos es depositar películas delgadas. ¿Por qué queremos películas delgadas? Bueno, son recubrimientos en general, ¿no? Esos recubrimientos, pues nos sirven para generar distintas capas. Se puede hacer toda una celda con puro sputtering. Puedes tener un sputtering con múltiples cañones y hacerlo de un solo jalón, ¿no? Entonces, podemos hacer también recubrimientos para herramientas. Celdas solares, capas antirreflejantes y también recubrimientos ornamentales. La industria automotriz usa el RF sputtering para los cromados. De cromado de plásticos, por ejemplo, se puede hacer con RF sputtering. Si vemos las técnicas de crecimiento de algunas técnicas de crecimiento de películas delgadas, ¿verdad?
Pues vemos que hay procesos físicos y procesos químicos. Entre los procesos físicos está el molecular beam epitaxy, el crecimiento epitaxial por haz molecular. Es una técnica muy fina, muy cara. Necesitas ultra alto vacío. Luego tenemos la más sencilla, sería evaporación térmica, como ya vieron. Luego tenemos el sputtering, que es una técnica mediana, pero muy, muy usada en la industria y en los laboratorios. Tenemos la deposición por láser pulsado también. Tenemos el chemical vapor deposition. Y tenemos por métodos químicos, solventes químicos. Tenemos métodos electroquímicos. Tenemos métodos spin coating, etc. Esto, a veces se traba esto. Vemos cómo vamos por aquí. Todavía tenemos tiempo. Vamos a compartir. ¿Qué está pasando con esto? Entonces, si tenemos estos, el magnetron sputtering, esto es lo que vamos a ver. Estas figuras que ven aquí a la derecha, ¿cómo se llama? Pues esta dona, ¿verdad? Esta dona se forma encima del blanco que vamos ¿cómo se llama? A pulverizar, ¿verdad? Entonces, es una dona de plasma. Entonces, esta técnica de plasma requiere un gas inerte que va a ser el argón, ¿verdad? Requiere campos electromagnéticos. El magnetrón tiene unos imanes, ¿verdad? Que generan un campo magnético que va a hacer que se atrapen los electrones en una zona específica del espacio, ¿no? Entonces, cuando hay una ionización, se inyecta un átomo. Ese átomo también, eso se puede ionizar átomos de argón. Los mismos electrones pueden ionizar otros átomos y se van formando un conjunto de iones de gas argón y luego las moléculas que se van separando del blanco. Vamos a ver el blanco. Eso es, no sé. Eso es un hecho. Cuando lo desbaratemos, o si no, les puedo mostrar un blanco mientras esto debería de ser una película, ¿ok? Ah, por eso está así tardando un poco, ¿no? Ok. Se alentó, pero bueno. Lo que sucede, tenemos un disco que es el blanco, que es lo que dice el cátodo, y este disco genera un campo magnético como el que viene aquí. Entonces, esto hace que se forme esta dona en este espacio. Y esa dona va erosionando ¿cómo se llama? El blanco de Sputter. Cuando esto se va erosionando, estos átomos salen disparados y se pegan en el sustrato. Los electrones quedan atrapados en este campo magnético, ¿verdad? Así como los iones positivos. Entonces, hay un campo eléctrico que impulsa a los iones hacia abajo, de esta zona los impulsa hacia abajo y golpea el blanco. Los electrones se quedan atrapados en este campo magnético y van ionizando nuevos átomos de argón. Aquí está cómo va sucediendo eso, ¿no? Voy a dejar de compartir esto ahorita.
Entonces, lo que voy a hacer en este momento es la válvula, el gate valve, le voy a dejar solo dos vueltas abiertas, porque vamos a introducir el gas argón de ultra alta pureza. Entonces vamos a abrir la línea de argón y aquí tenemos una válvula y aquí tenemos las presiones. Entonces vamos abriendo. Esta es una válvula de aguja. Voy a conectar este. Lo vamos abriendo poco a poco. Miren, ya está entrando el gas argón. La bomba está a 18.000 revoluciones. Vamos a dejarlo un ratito así para que se flushe un poco el sistema. Mientras tanto, se está calentando nuestro medidor de flujo másico. Tenemos aquí un medidor que está conectado a un multímetro. Pero no sé por qué está. Y ya tenemos el flujo. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez con el flujo, vamos a abrirle un poquito más hasta que llegue a la 0,6 por 10 a la menos 2. Vamos a prender la fuente del magnetrón. Okay. A esta fuente les voy a hacer un zoom para que lo vean. El equipo cuenta con dos magnetrones. Entonces, cada una de estas es una fuente del magnetrón. Lo que vamos a hacer, ¿está todo bien? Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de potencia. 15 watts, ¿ok? Y prendemos. Aquí tenemos que tunear una cosa. Este es el matching network. Este matching network tenemos que machear las impedancias. Vamos a abrir un pelito más. Recuerden que estamos en vivo.
A ver, se prendió el plazo. Ya prendió el plasma. Ustedes pueden ver esto. Estoy viendo que no haya, como hay radiofrecuencia, debo de dejarlo a que esté en cero la potencia reflejada. Y les voy a mostrar ahorita cómo ya prendió el plasma. ¿Ven la lucecita que está allá? No, ¿verdad? Pero podemos acercar la cámara. ¿Una roja? Exacto. Poquito. Allá, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es ir reduciendo la presión, porque esta no es la presión a la que vamos a trabajar, esta solo fue la presión a la que... Esta es la presión a la que encendemos el plasma. Entonces, tengo que bajar la presión hasta 8 por 10 a la menos 3. Estoy bajando la presión de argón en el sistema. Se puede ver con esta válvula de aguja, hay que manejarla con mucha delicadeza. Ahí está bajando lentamente. Si bajamos mucho la presión, se apaga el plasma. Ok, entonces, lo que podemos hacer es que con esta válvula hacemos el ajuste grueso y luego el ajuste fino. Ok, ya estamos bastante bien, ¿no? Entonces, ahorita lo que podemos hacer es incrementar la potencia. Y el blanco. Lo que vamos a depositar es algo, es un cerámico. Tenemos que ir muy lentamente, rampeando poquito a poco la potencia. En este caso, lo que tenemos aquí es molibdeno. Bueno, para no hacer largo el cuento, aquí tenemos... ya lo puse a 50 watts. Entonces, vamos a ver este... está aquí, esto es un medidor del espesor de la película que estoy creciendo, ¿ok? Y me dice aquí cuántos angstroms por segundo y el espesor de la película. Lo que voy a hacer ahorita es abrir el shooter. Voy a abrir un poquito la vista. A ver esta zona. Y voy a abrir el shooter para que empiece a crecer la película. No sé si se logra ver
ver, voy a hacer un acercamiento así manual, tratando para que se vea el plasma, ¿ok? Ahí está ya. ¿Sí ven que como es como una donita? Voy a tratar de hacerle zoom. Sí, se ve la pluma del plasma. Ahí está. ¿No? Allá en medio está. ¿No? Esa es la dona del plasma. La pluma. Entonces, ponemos aquí, quitamos el zoom y vemos aquí abajo cómo está creciendo la película. ¿Qué target es, doctor? Disculpe. ¿Qué, perdón? ¿El target de qué es? De molibdeno. De molibdeno. Ahorita lo vamos a desbaratar, en un ratito lo desbaratamos. Y sacamos todo lo que está ahí adentro. Nada más que por cuestión de tiempo, ¿no? De eficiencia, me parecía mucho más eficiente hacerlo así. Entonces aquí vemos estas dos piezas. ¿Sí logran ver los números? Sí. ¿No? Ahí está, miren. ¿Cómo estamos creciendo? A .32 ángstroms por segundo. Y aquí nos dice el espesor que tiene la película, 50 watts. Entonces vamos a subirle a 75 watts y vean cómo debe aumentar el rey. ¿Cómo es que la electrónica que tiene puede decir qué espesor está teniendo la película? ¿Cómo es que esto lo mide? Sí. Sí. Bueno, tiene un cristal de cuarzo que está oscilando como a 5 megahertz. Entonces, ese cristal de cuarzo, cuando se le va depositando material, aumenta su masa. Entonces, su frecuencia va disminuyendo. Entonces, esa frecuencia que va disminuyendo es proporcional al espesor de la película. Porque aquí le tengo que cargar la densidad del material que estoy depositando. Cosa que ya hice previamente. Ah, ok. Pues miren cómo subió el rey, ¿no? 88. Sí. Doctor, ¿qué tan preciso es esa medición de espesor? ¿Qué tanto respeta al final? La medición de espesor es precisa de forma relativa, ¿ok? O sea, para que tú tenemos que hacer una relación entre el espesor que nos marca este sensor y el espesor real. El espesor real con un perfilómetro, ¿ok? Entonces, porque aquí hay un factor que se le llama el factor de tooling. Entonces, depende de qué tan lejos estés tú de la muestra respecto a tu sustrato. Entonces, si tú estás muy lejos, tienes que poner un factor de tooling. Entonces, tenemos que calibrar este sensor, ¿ok? Entonces, nosotros crecemos la película y, bueno, asumimos que tiene un cierto espesor. Medimos, tomamos nota del espesor, lo llevamos a un perfilómetro, de ahí sacamos el espesor real, ¿verdad? Y hacemos nuestra relación. O sea, podemos cambiar los parámetros en este medidor para que tengamos ya el espesor deseado, ¿no? En ese sentido es bastante preciso, ¿no? Muy preciso. Una vez que lo tengas calibrado, ya es muy preciso. Disculpe, doctor. Sí. ¿El equipo tiene bias voltage? ¿Varias qué, perdón? El bias voltage. Bueno, lo que tiene es un... No. Lo que tiene es un generador de radiofrecuencia. Es que, bueno, lo que... Estar leyendo un poco es de que hay unos equipos que tienen la implementación de un voltaje negativo al sustrato para ayudar al crecimiento. No lo tengo. No tengo eso. ¿Es muy caro, muy difícil o apenas está implementando
el tipo ese de voltaje. No sé si ha escuchado de esa parte. No hemos considerado ponerlo, simplemente no hemos considerado colocar el sustrato de esa manera. Nuestro sustrato en general está a tierra, por todo el sistema, ¿no? Se conecta y está aterrizado. Entonces no hemos considerado colocarlo a un potencial específico, ¿no? Ok. Entonces, ahorita, bueno, está a 75 watts, lo podemos subir a 100 watts y ya después lo vamos. Subimos a 100 watts y ven, aumenta el rate, ¿no? Desde luego, o sea, ya uno tiene que. Aquí les estoy haciendo la demostración, ¿no? Pero pues uno fija la potencia. O sea, hay varios parámetros que tienes que fijar en tu crecimiento, ¿no? La potencia a la cual maneja la radiofrecuencia y la presión a la cual estás creciendo. Esos parámetros influyen porque si tú aumentas la presión, la velocidad a la cual llegan los átomos a tu sustrato disminuye porque ya hay más colisiones. Entonces tienes un depósito menos energético. Si tú bajas mucho, bajas la presión, tienes un depósito más energético. ¿Ok? Quiere decir que los átomos le pegan más al sustrato. Entonces eso depende de lo que se quiera hacer y de los objetivos, ¿no? Del trabajo. Y hay muchos estudios, ¿no? Que te van manejando, por ejemplo, corridas con distintas potencias y con distintas presiones. Entonces, para no hacer largo el cuento, ya tenemos punto 330, ¿no? Kiloamstrons. Vamos a llegarlos a 500, ¿les parece? Y cerramos. Cerramos el shooter. Y esto es así, un poquito de paciencia para esperar a que se haga el crecimiento del molibdeno. El molibdeno es la capa que se usa para como contacto en celdas solares, ¿no? Es uno de los contactos, el contacto que va en el fondo, ¿no? Tiene la ventaja que es un material que, ¿cómo se llama? Que aguanta altísimas, muy altas temperaturas sin degradarse, ¿verdad? Tiene el problema de que no lo puedes evaporar tan fácilmente. O sea, no lo puedes evaporar. Es más, uso molibdeno como bote para la evaporadora que está allá atrás. O sea, tenemos aquí placas de molibdeno que se cortan con una tijera y se hacen botecitos. Y esos botecitos son a los que les pasa la corriente y donde evaporamos. Por ejemplo, evaporamos estaño, sulfuro de zinc, etcétera. Lo podemos evaporar térmicamente. Entonces, el elemento que usamos para calentar esas cosas es molibdeno. Entonces, no podemos evaporar molibdeno. Entonces, el molibdeno lo tenemos que crecer por sputtering, ¿no? Igual hay otras cosas que es muy difícil de evaporar, ¿no? Por ejemplo, alúmina. ¿Cómo vas a evaporar alúmina? Pero, ¿qué tal si quieres una capa de alúmina? Entonces, si quieres una capa alúmina, pues la puedes hacer por sputtering, ¿no? Ahí voy a cerrar el shooter, ¿ok? Cerrado el shooter. Entonces, lo que voy a hacer es ir bajando la potencia. ...75 watts para irle bajando la temperatura al blanco. Siempre es una buena idea írsela bajando poco a poco. Como es un blanco metálico, se podría hasta apagar, ¿verdad? Pero hay que tratarlo con cariño, ¿no? Creo que vamos a hacer una prueba. Le voy a bajar a 50 watts.
para que vean ustedes, ¿no? Y vamos a aumentar la presión. Ustedes fíjense en... Voy a hacer un zoom a la campana. Vamos a buscar un mejor ángulo. Le voy a hacer un zoom. Le voy a aumentar la presión. Ahorita estamos... A ver, aumento la presión. Ahorita estamos en 9, ¿verdad? Por 10 a la menos 3. Y vean ustedes cómo se ve la parte ionizada, ¿no? Sí, sí se ve un poquito el morado, ¿verdad? Vean cómo viene creciendo. Sí. Estamos en 1 por 10 a la menos 2, ¿no? ¿Por qué se ve morado, doctor? ¿Y no otro color? Es la ionización del argón. La emisión de luz por los átomos de argón ionizados. Del argón. Un electrón, pues, baja y emite luz, ¿no? Podemos, les voy a poner un poquito más de presión. ¿Quién que hable el shooter para que vean el gas ionizado? De todo modo, la película no nos va a servir. Bueno. Le voy a bajar a 25 watts. Entonces, ahorita sí está más claro, ¿no? La ionización del gas. Y finalmente... puedo apagar la fuente de radiofrecuencia. Apagada, la dejamos un ratito para que se enfríe. Hablamos esto. Y nos estamos viendo. ¿Ok? Entonces... vamos a tener que esperar un rato para que se enfríe el magnetrón. ¿Ok? Mientras esperamos ese rato, vamos a platicar sobre el RF scooter. ¿Ese es el reactivo? A ver. Sí lo están viendo, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Entonces, lo que vimos es que estábamos en un régimen, ¿verdad? Donde nosotros golpeamos y sacamos a los distintos átomos, ¿no? Si tú te pasas de potencia, puedes derretir el blanco de este scooter. Puede haber demasiado calor allá, que empieces a evaporarlo incluso, ¿no? Pero también existen otros regímenes donde tú puedes implantar átomos. Entonces tú vienes con una energía tal que el átomo que tú envías se implanta en el sistema. Y eso es implantación de iones, ¿no? Lo que se hace aquí es que tenemos los átomos ionizados que vienen, golpean y los átomos del target salen volando y se depositan en el sustrato. La velocidad del depósito, que ese es uno de las cosas importantes en el sistema, ¿verdad? La masa de los iones que bombardean. O sea, nosotros estamos usando argón, que es el gas más usado, ¿no? Pero se pueden, pues hay gente que se pueden usar para otros elementos, pues para otros depósitos, otros gases, ¿no? Hay gente que ha usado incluso hidrógeno para hacer esto, ¿no?
La masa de los iones que bombardean el blanco, la energía de los iones, la presión del gas, el material del blanco a erosionar. Entonces, el argón, que es el más usado, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿cuál es el? Cada material tiene un sputtering yield, y ese sputtering yield nos dice qué tanto es, qué tan fácil es crecer ese material por sputtering, ¿no? Aquí ya vimos funcionando el sistema, ¿no? Así, ¿no? No sé qué pasó, pero... Ahorita lo arreglo. Déjenme les comparto para ver si... Tengo un videito de esos que es en YouTube, ahí lo puedes ver. Materials is a crucial need in many industries. Architectural glass, displays, touch panels, or solar cells all contain thin films. The most important coating process to produce these layers is called sputter deposition. How does it work? Sputtering deposition is done in a vacuum chamber. The most common substrate for the thin layers is glass. The sputter system can have different sizes depending on the application. The source of the thin film material is a planar or rotary sputtering target of metal, ceramic, or even plastic. Molybdenum targets, for example, are used to produce conductive thin films in displays or thin film solar cells. At this point, the process starts. Air is continuously removed by vacuum pumps. The base pressure in the vacuum is around 10 to the minus 6 millibar, which equals about a billionth of the atmospheric pressure. Argon gas is introduced continuously to achieve a low-pressure argon atmosphere. A magnet array inside the cylindrical target generates a magnetic field. The target is filled with cooling water, which will dissipate the heat generated during the sputtering process. The targets are rotating so that the material will be utilized uniformly. A high voltage is applied to the molybdenum target and creates a plasma, which is concentrated along the magnetic field. The plasma consists of argon atoms, positively charged argon ions, and free electrons. Positively charged argon ions are continuously generated by electrons hitting the argon atoms. The sputtering target is negatively charged. Therefore, the argon ions are attracted towards its surface. Let's see what happens. The argon ions collide with the target and eject molybdenum atoms from its surface. This is what the sputtering process is all about. In a way, it resembles a game of billiards, don't you think? Layer by layer, the ejected molybdenum atoms are deposited onto the glass substrate opposite the sputtering target. But let's go back to the target material. No metal can be made 100% pure. Iron or chromium impurities in molybdenum targets are critical. Why is that? Argon ions don't distinguish between molybdenum and impurities. Impurities will also be sputtered and incorporated into the thin film. Nobody wants that. Impurities can negatively influence the thin film properties, the electrical conductivity, for example. Only highly pure sputtering targets can ensure high-quality thin films. And that's what PLANSE stands for. We are the only manufacturer to supply molybdenum at a guaranteed purity of 99.97%. Typically, the material is even purer. It is this purity that our customers rely on to create the best products in the market. Correcto, entonces, bueno, ¿por qué usar el sputtering en general, no? Lo puede usar para cubrir una gran área, produce películas homogéneas, tiene muy buena adherencia a los sustratos,
se puede tener muy buen control del espesor. De hecho, una vez que tú ya tienes calibrado tu sistema, o sea, con solo decir, le voy a poner tal potencia, con tal presión de gas y tal potencia, estoy creciendo a tal ritmo. Y eso es muy reproducible. O sea, y podemos depositar materiales refractarios, aislantes, cerámicos, metales, etc. ¿Okay? Este es el esquema general del equipo, donde tenemos un target, un shooter, ¿verdad? Y las bombas que les había yo mencionado. ¿No? Aquí están los componentes externos que ya vimos, pero que pues podemos repasar, ¿no? Tenemos la campana, ¿verdad? Sería este sistema. Aquí adentro está el magnetrón, lo vamos a ver. La bomba mecánica. La bomba turbomolecular está aquí, aquí se escondida. ¿Ok? Las pantallas de los sensores de vacío, de bajo vacío, de alto vacío, espesor de películas, y aquí el control del magnetrón. Adentro, esta es una foto de cuando solo teníamos un magnetrón en el sistema. Hoy ya tenemos dos. Entonces tenemos aquí el, a ver, ¿cuántos están puse los guantes para? Tenemos el magnetrón, el shooter que está integrado, ahí está. Este es el shooter, el magnetrón, el sensor de este espesor y esta es la entrada de gas carbónico, ¿ok? Esta es la salida a la bomba turbomolecular. Y estos son tapones para poderle poner lo que uno quiera, ¿no? Si uno le quita esa coraza al sistema, se encuentra con esto. El centro del magnetrón, aquí está el target, y este es un soporte del target, ¿no? En este, aquí, se inyecta el gas argón a través de este anillo para inyectar el gas. No es necesario que tenga este anillo el equipo. No es necesario, pero es una delicadeza. O sea, esto hace que no se vaya, si queremos hacer estudio de un reactivo, para que no se vaya a contaminar el blanco, ¿no? Y esto es una chimenea que hace que, se, que no se vaya el depósito para todos lados. La limpieza de sustratos tiene sus bemoles, ¿verdad? Los sustratos se pueden limpiar con piraña y eso, como muchos de ustedes lo hacen, y es una limpieza mucho mejor. Pero para estos equipos lo que es típico es que los sustratos, nosotros usamos sustratos de vidrio o también podemos usar pedazos de silicio, ¿no? Pero los sustratos de vidrio se limpian con un jabón no abrasivo. Se limpian muy bien, se le pasa el jabón, se le pone agua destilada. Después se sonican en acetona, se quita la acetona, se sonican en alcohol isopropílico. Se les quita el alcohol isopropílico con agua desionizada. Luego se secan con nitrógeno, con gas nitrógeno, y ya luego los podemos introducir a la cámara de vacío. ¿Ok? Bueno, vamos a ver todo esto en vivo, que es lo que hemos estado haciendo. Por cierto, no he dado ningún break, ¿verdad? ¿Necesitan break o seguimos? Mejor seguimos, ¿no? O tomamos break. Sí, seguimos. Ahora. ¿Qué es lo que quieren hacer? Si tomamos el break de media hora, pues vamos, y si no, a eso de las 12 ya acabamos. Seguimos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ya sabemos que lo que vamos a hacer, ¿verdad? Aquí apago el totalmente el plasma, voy a cerrar la
la válvula de compuerta que me conecta la campana con todo el sistema de vacío. Ya la cerré. Entonces, como ustedes ven, pues puede ir subiendo un poco el vacío porque está entrando gas argón. ¿Ok? Esa válvula no la he cerrado. Y voy a apagar la bomba turbomolecular. Apago la bomba turbo. Ahorita sigue entrando gas argón. Le voy a cerrar el gas argón. Ya supuestamente está cerrado. ¿Ok? Entonces, en este momento, ya debemos poder introducir aire a la campana. Voy a quitar eso que estamos echando para que vayamos viendo. ¿Cómo introducimos aire? Tenemos una válvula de venteo, que es esta que está aquí. Esta válvula, ustedes pueden ver aquí la presión. Si yo abro la válvula, ahí va para arriba, ¿no? Y apagar, ¿verdad? Ok, lo mantenemos prendido y le vamos a ir viendo que entre el gas, ¿no? Estamos venteando, algo. Okay, entonces, ya que lo venteamos, vamos a irlo desbaratando. Quito esta parte. Estoy trayendo aquí atrás para que tengamos espacio. Esta la quitamos con mucho cuidado. La traigo para aquí atrás. Y aquí tenemos el sistema abierto. Entonces, nuestras películas. Nuestra película está aquí. Voy a hacerle algunos ángulos para que la vean, ¿no? La voy a quitar de aquí, voy a agarrar mi pincita, la voy a separar. Me veo perfectamente, es como un espejito grisáceo. Entonces, a ver, voy a, ustedes me dicen si se ve. Aquí tenemos la película, como no es muy, muy gruesa, pues la película es transparentona, incluso. No sé si se logra se alcanza a ver el tipo de espejo que hace el molibdeno. Se logra ver aquí atrás, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Entonces, pues eso nos dice que la película es bastante delgada, ¿no? Claro, no se trata de que gastemos el target, ¿no?
Entonces, sí, lo que voy a hacer es mostrarles el target, ¿ok? Voy a abrir el shooter. Es el que está allá atrás. No sé si vieron que se abrió. Puedo hacerle un poquito de zoom, ¿no? Abrimos el shooter. Ahí está, miren. Cierro el shooter. ¿Ok? Abro el shooter. ¿Ok? Entonces voy a desmontar esto. Para que ustedes vean el blanco. Y como todo lo que estuvimos viendo en la teoría, pues, de alguna manera, funciona. Este sería el procedimiento. Aquí tenemos el anillo en este huequito. Aquí está, ¿no? En este huequito entra la línea de argón. La línea de gas argón es esta. Entonces aquí entra la línea del gas argón y se va distribuyendo encima del blanco. Y aquí he quitado estoy aflojando 4 tornillos. Esta es la pieza que sostiene al blanco de sputtering. Por aquí abajo va el blanco, ¿no? Entonces, esta sostiene al blanco. Y aquí tenemos el blanco de sputtering. Este es el blanco de molibdeno. Si ustedes ven, este blanco ya está bastante erosionado, ¿no? Sí, sí se logra ver. Sí, sí se logra ver. Sí, sí. O sea, ¿cómo está la dona, ¿no? Que lo va erosionando. Ok, ya que tenemos esto, ya que lo vimos, ¿no? Y aquí está el asiento de cobre del magnetrón. Ese asiento de cobre es para ir enfriando este blanco, ¿no? Lo que voy a hacer es volverlo a armar. Porque, como les comento, el equipo nunca se queda abierto. Apretamos un poquito, solo no apretamos, o sea, asentamos los tornillos. No queremos que se apriete así con mucha fuerza, sino que quede asentado. Que se asienten los tornillos. Vamos a poner este sistema repartidor de argón y la chimenea. Igual asentamos los 3 tornillos que tiene esto. ¿Sí? Voy a cerrar el shooter. Ok. Entonces, lo que nosotros queremos siempre es dejar un sistema de vacío limpio. Entonces voy a volver a ponerle la campana. Bueno, el cilindro, de hecho, ¿no? Porque no es campana, es cilindro. Quiero que esté bien asentado. Tenemos la tapa.
La bomba turbo todavía está a 10,000 revoluciones, ¿ok? Así que no podemos, no voy a abrir el gate valve hasta que la bomba no esté apagada, o sea, ya haya sido apagada, vamos. O sea, que ya no esté girando. ¿Ok? Eso, pues, nos puede llevar un ratito, pero de lo que se trata en este momento es simplemente lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer. Puedo cerrar la entrada de Ramón, la de nitrógeno, ¿verdad? Y, bueno, de lo que, para finalizar, simplemente voy a hacerle vacío al sistema y lo dejo así, en vacío. Le hacemos vacío mecánico, o sea, no con la bomba turbomolecular, aunque... Pues, ¿por qué? Porque el vacío mecánico es relativamente rápido y nos deja ya relativamente bastante limpio el sistema para nuestro próximo crecimiento. ¿Ok? Entonces, pues, en términos prácticos, esto es lo que les tenía para hoy. ¿Verdad? Y no sé si tengan alguna duda. Doctor. Vi la forma del desgaste del target. ¿Por qué no se hacen target así en forma de dona? Para evitar desgastar, digo, no aprovechar al máximo. Pues ese es un problema de la técnica, que no se aprovecha todo el target. O sea, es un problema de la técnica y es un problema de este tipo de magnetrones que son circulares, ¿no? Existen configuraciones de magnetrones que son lineales, pero siempre hay un problema en esta técnica, en el aprovechamiento del target. Nunca se aprovecha así al 100%. Bueno, deben de haber, de repente hay algún diseño que aproveche un poco. Pero sí es un problema, ¿no? Ok. Bueno, en cuanto a los targets, me imagino que todos son comerciales. ¿Hay forma de que ustedes salgan los propios con los materiales, a lo mejor que puedan sintetizar, digo, y que se quieran depositar en película delgada? ¿O por siempre va a ser un target comercial? Sí, perfectamente. Perfectamente puedes hacer tú tu propio blanco de sputtering, ¿no? Lo que se hace es esto, mira. Tienes tú tus polvos, entonces lo metes en una celda, ¿verdad? Que tiene los 2 pulgadas de diámetro, y la cosa es que quede con un espesor de 1/8 de pulgada o de 1/4 de pulgada el espesor. Entonces es como un pistón que le pones aquí y baja, y tú puedes apretar el polvo, compactar el polvo. Algunas veces lo que se hace es que el mismo compactador del polvo se le pone a una temperatura, digamos, de 400 grados, algo así, y se le compacta a alta presión. Y eso va haciendo que el polvo se sinterice. Entonces, cuando tú lo saques de la prensa, ya va a ser un disco perfectamente válido para meter en el sistema de ese sputtering. Otro, si estás hablando de materiales que son óxidos, entonces sí puedes tú compactar, lo compactas muy bien y luego lo sinterizas, ¿no? Si es un óxido, pero puedes sinterizar al aire, ¿no? Pero ese es el sistema, ¿no? O sea, agarrar, compactar el polvo, lo puedes sinterizar y ya ahí se pone. O puedes no sinterizarlo, ¿no? Hay la opción que solo sea el polvo muy, muy compactado y lo metas en el sistema. Sí se puede. A partir de polvos. Ok. Otra pregunta, bueno, ahí tiene usted un target de molibdeno, pues es el elemento puro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando ya tienen compuestos, por ejemplo, óxido de zinc, sé que ya tienen... Ah, ok. O que existen los targets de óxido de zinc, titanio y todo eso. ¿Cómo degrada el bombardeo? Vaya, tengo la pregunta esta. ¿Cómo degrada el bombardeo con los iones de argón? Pues al final de cuentas el material
para que en realidad lo que deposites sea lo del target del óxido de aluminio. Ah, no, es muy congruente la evaporación por los nutrientes. Es muy congruente. Por ejemplo, este es un target de óxido de zinc. No, para que lo veas, ¿no? Está nuevecito, por eso lo agarro aquí, incluso con las manos, ¿no? En su caja, nuevecito, ¿no? Entonces, óxido de zinc. Entonces, sí podemos. El scuttering es bastante congruente porque lo que estás haciendo es arrancando los átomos del target, ¿no? Entonces, tú arrancas de todo. Todo lo que hay. Entonces, el depósito es bastante muy congruente con lo que hay abajo. Desde luego, pueden haber distintas variaciones. Una de las cosas que vamos a implementar aquí es ponerle temperatura al sustrato, ¿no? Ya tenemos por ahí el horno, ¿no? Entonces, pronto vamos a tenerlo para que le puedas tener el sustrato con temperatura. Vamos a decir que puedas crecer a 150 grados, 200, 300, 400, 600 grados del sustrato. Entonces, eso te cambia las propiedades de la película depositada, ¿no? La otra cosa que queremos implementar es hacer sputtering reactivo. Entonces, en el camino en que tú sacas los átomos del target y se van para acá, hay una entrada de gas, por ejemplo, oxígeno. Entonces, este oxígeno que está en el ambiente ahí, hace que se te genere un óxido. Por ejemplo, el óxido de zinc dopado con aluminio, por ahí tenemos un target, ¿no? Entonces, ese puede crecer, lo puedes crecer, ¿verdad?, en un blanco, y ese lo puedes crecer en un sustrato. Ese sustrato, por ejemplo, puede ser desde un vidrio, pero también puede ser cartón, puede ser un plástico. Esa es una ventaja de esta técnica, que no es de alta temperatura. Entonces puedes ponerle arriba un sustrato plástico. Entonces, tú lo creces, ¿no? Pero tiene una cierta conductividad. Entonces, si tú le inyectas a la cámara un poco de oxígeno, mejora mucho el material. Entonces, esa es una de las cosas que queremos hacer, que ponerle una entrada para que podamos hacer sputtering reactivo. Pero la pregunta en general, ¿no?, es muy congruente el depósito, ¿no? Si falta, por ejemplo, algo de oxígeno en tu muestra o algo así, también puedes hacer un post-annealing, ¿no? Ok, gracias. Bueno, otra que me imagino que ya el doctor Caballero le platicó la propuesta de mi para el doctorado. Ajá. Hacer de capas. Entonces, tengo entendido que se podría hacer ahí por sputtering pues el depósito, por ejemplo, del tungsteno o cobre. Ah, perfectamente. Pero ¿qué tan viable es para hacer las multicapas? Pues, estar 100%. Haciendo de cobre y niobio, pero si yo quiero poner entre ellas óxido de grafeno, o sea, es quitar todo el vacío, sacar la muestra, hacer la electroforesis y volverla a meter. Y sí, esperar claro. A ver el vacío, o sea, sería algo muy tedioso, me imagino. No es tan tedioso, o sea, digo, como toda la vida lleva su tiempo, ¿no? Pero muy tedioso, pues, no creo. O sea, porque viste, ahorita crecimos, o sea, obviamente, si tú tienes dos blancos de sputtering, como hay aquí, ¿no? Entonces tú puedes hacer la multicapa. O sea, dices, tú quieres cobre y me decías tungsteno. Bueno. Entonces, abres el cobre, depositas, cierras, abres tungsteno, cierras y así puedes hacer un multilayer, ¿no? Ah, ok. Cobre, ahora, si quieres intercalarle el grafeno, pues habría que buscar alguna manera de hacerlo, ¿ok? Yo te diría que puede haber una opción. No me es totalmente clara la opción, pero pudiera haber la opción, ¿ok? Habría que analizarlo, de que cuando tú deposites cobre, ¿ok? Sobre el cobre a alta temperatura,
se lance carbón, ¿ok? Y el cobre es un catalizador para el grafeno, sí, ¿no? Sí, de hecho así lo sacan por CBD en hilos de cobre. Se hace por CBD, entonces esa podría ser una opción, ¿no? O sea, estoy pensando en voz alta, ¿no? Entonces depositas cobre, el carbón, que se genere el grafeno, y después depositas el tungsteno. El tungsteno, después cobre, grafeno, tungsteno, eso puede ser, ¿eh? Eso podría sería ser una, interesante. Algo interesante, la verdad que sí. Mira, de hecho, lo vamos a tratar de hacer aquí, ¿ok? Ok. O sea, yo creo que para el mes de agosto vamos a tratar de estar haciendo eso. Tanto, okay. O sea, y eso podría servirte mucho, ¿no? Sí, podrías hacerlo allá, ¿no? O sea, se podría hacer, ¿no? Eventualmente puedes venir aquí y ponerte a hacerlo, ¿no? Sí, claro. O sea, vienes, te pones a hacerlo y te llevas todas tus muestras, ¿no? Eventualmente, si necesitas otras muestras, pues te las fabricamos y te las mandamos, ¿no? Pero pues tú ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. O vienes otra vez, ¿no? O sea, eso es lo de menos. O sea, sí, claro. La distancia cada vez es menor, ¿no? Eso sí. O nos podemos comunicar así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, todo es factible, ¿no? Claro. O se hace por el método de electroforesis, que también puede ser un método muy interesante, o incluso comparar los métodos, ¿no? Sí, de hecho, eso sería interesante, el tratar de conseguir el grafeno pristino por el método que usted menciona y contrastarlo contra óxido de grafeno reducido. Le digo que no es lo mismo, pero es lo más acercable. Como dicen, lo mismo, pero no es igual, ¿no? Ok. Claro, claro que sí. Claro que sí, lo vamos a estar haciendo más pronto que tarde, ¿ok? Muy bien. Ya vamos a entrar a eso. Estamos. Disculpe, bueno, doctor, una pregunta. Sí, dime. Para favorecer un tipo de crecimiento, o sea, una estructura específica, ¿qué es lo que se puede hacer en la sputtering? Para, no sé, si yo quiero obtener una película con una estructura hexagonal o con una estructura cúbica, o eso ya es bueno, hay unos materiales que pueden ser vistos en diferentes estructuras. Sí. ¿Qué parámetro me podría ayudar a favorecer una estructura en específico? Normalmente lo que ayuda a sintetizar una estructura en específico es la temperatura del sustrato. O sea, okay. Y el sustrato que tú uses, ¿ok? O sea, si tú usas, no es lo mismo usar un sustrato amorfo, como podría ser el vidrio, como este, ¿no? O usar un sustrato cristalino, como puede ser silicio, por ejemplo, puedes tener silicio en capa 1100 o silicio 111. Entonces, eso es lo que hace que tú, o sea, eso favorece, bueno, también puede ser arsenuro de galio, etcétera, ¿no? Hay muchos sustratos, ¿no? Entonces, es el sustrato y la temperatura a la cual tengas el sustrato te favorece una cierta estructura cristalina o una cierta orientación en una estructura cristalina, de hecho, ¿no? Ah, ok. O incluso puedes crecerlo, ¿cómo se llama? Epitaxialmente. O sea, si la diferencia en parámetros de red es pequeña, entonces tú puedes tener aquí tu sustrato a una temperatura elevada, 400 grados, 500, ¿no? Y cuando tú evapores, cuando hagas el sputtering o evapores, ¿verdad? Entonces los átomos se van acomodando y creces una estructura epitaxial. Entonces, sí, una estructura pues, de muy alta calidad, ¿no? Ah, ok. Pero es complejo eso, ¿no? No es sencillo. El equipo, doctor, que tiene ahí, ¿se puede ser utilizado para alguna aplicación o es únicamente para motivos de ¿cómo se llama? De investigación? Bueno, este equipo en particular es
para motivos de investigación, ¿no? Pero lo podrías usar, por ejemplo, ¿sabes para qué se puede usar? Para hacer el recubrimiento antirreflejante de lentes. Eso se hace por sputtering, ¿no? Claro, se hace con equipos mucho más sencillos de sputtering, ¿no? Pero eso se hace, ¿no? O sea, tiene muchas aplicaciones en la industria. Ok. Aunque este en particular, pues es para investigación. Los equipos ya realmente industriales usan esos unos blancos que son unas tiras. Entonces tú tienes un blanco de sputtering así de dos pies, o de un pie. Entonces puedes hacer un proceso que le llaman roll to roll. Entonces entra el rollo aquí de material, pasa por el sputtering y sale del otro lado. Entonces tienes un proceso roll to roll. Eso es lo que se quiere hacer en celda solar y en otras cosas, ¿no? Tú tienes tu lámina de un lado enrollada, que puede ser plástico, puede ser un metal o lo que sea, y le vas depositando las distintas capas a la lámina. Y cuando salga, ya tienes el producto que quieres, ¿no? También se usan este tipo de cosas y puedes tú poner allá elementos industriales y hacer el cromado de piezas, etcétera, ¿no? Como les platico. Sí, de hecho, yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a la metalmecánica. ¿A la qué, perdón? Al maquinado de piezas mecánicas. Ah, correcto. Entonces, esa empresa se dedicaba a fabricar los trenes de aterrizaje allá en Querétaro. Ah, ok. Se llama Safran. Okay. Una vez de visita de calidad de un proveedor, ellos se llaman Oerlikon. Ajá. Estos proveedores se dedican a captar todas las herramientas ya usadas de la industria del torneado y todo eso. Ajá. Hacían un decapado de todos los recubrimientos, afilaban y volvían a recubrir con... Yo imagino que, bueno, en ese tiempo no tenía estudios yo de maestría y no sabía qué máquinas eran, pero sí se veían que eran unos targets grandes y decían que ellos que se evaporaba de ahí el material y se les adhería a las herramientas una vez ya reafiladas. Ah, seguro que era sputtering, seguro. Seguro que era sputtering. Sí. Sí, para hacer depósitos, por ejemplo, en brocas y todo eso, ¿no? Sí, brocas, empresas de corte. Ajá. Ajá, sí. Seguro que era sputtering. Seguro. O sea, me extrañaría que no sea sputtering, ¿no? Porque con el sputtering, ya viste tú que de acuerdo con la presión que le pongamos al argón, es la energía con la que sale el átomo disparado hacia el blanco, que en este caso sería una herramienta, ¿no? Sí. Entonces, si tú quieres una adherencia muy, muy fuerte, o sea, entonces tú le bajas la presión de argón hasta mínimos, vamos a decir. Entonces, esto van a llegar con mucha energía. Entonces, incluso te pueden dañar un poco la superficie de la herramienta, pero dañarla a nivel atómico, ¿me entiendes? Y eso puede lograr una adherencia muy, muy alta. Entonces, seguro que ellos ya tienen su proceso muy bien estudiado, ¿no? Para lograr las máximas adherencias en esto, ¿no? Okay. Sí, me pareció muy interesante porque eran máquinas, tenían 10, 15 máquinas, pero grandísimas, como un refrigerador cada una. Ah, ok. Y pues en aquel entonces era en el 2016, 2015, no tenía yo conocimientos de lo que es este tipo de técnicas y me pareció muy, muy interesante y hasta ahorita lo voy macheando, lo voy haciendo. Pues eres bienvenido, el día que quieras venir. Gracias. Las puertas están abiertas para todos ustedes, ¿no? De hecho, están abiertas para cualquier
cualquier estudiante del CICATA que quiera venir aquí, las puertas están 100% abiertas, ¿ok? Sí, de hecho, a ver si puede pasarme su contacto porque estoy por crecer películas con el doctor Eugenio, no sé si lo conozca acá de CICATA Altamira. No, no lo conozco, no. Pero si vamos a hacer... pide mi contacto al doctor Caballero. Ok, sí, vamos a hacer películas de nitruro de boro, vamos a ser reactivo, vamos a tener un target de boro y vamos a introducir el nitrógeno a la atmósfera como para material semiconductor y optoelectrónico. Ok. Ah, bueno. Es interesante. Uh-huh. Muy interesante. Ok. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Yo estoy bien. Voy a cerrar la grabación.